Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta mañana por nuevamente darnos la oportunidad de venir a adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, eh, la semana pasada, hermanos, terminamos con el capítulo 2, donde el Señor Jesucristo hace la purificación del templo. Vimos, hermanos, lo que significa celo, el celo del Señor o el celo de tu casa me consume. Vimos también, hermanos, eh, la definición del templo nuevo, destruir este templo y en tres días lo reedificaré. Y también vimos, hermanos, que después de ello el Señor pues hizo muchos milagros y todo tiene los propósitos pues de que los leamos, de que creamos en ellos y que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y pues haciendo eso, hermanos, pues ahí viene la salvación y la vida eterna en su nombre. A veces, hermanos, nuestras Biblias eh, nos, nos juegan, eh, podríamos decir, eh, pues... Eh, como que nos van dividiendo a través de capítulos y versículos. Y es bueno, hermano, eso, porque si no, ¿cómo sabríamos en dónde vamos a leer? Eh. Pero cuando se hizo esa sección, hermanos, de dividir la Biblia en capítulos y versículos, pues no se hizo tan bien pensada. Y a veces, hermano, los, eh, los escritos creemos que lo, de, lo del 2 ya acabó y que el 3 pues es un nuevo eh, capítulo, es una nueva historia. Y aunque sí es una nueva historia, tiene que ver mucho con el capítulo 2. Vamos hoy a hablar de este personaje llamado Nicodemo, de cómo él viene a Jesús. Pero esto sucede igual allí, hermano, en ese contexto. De la purificación del templo, de azotes, de sacar los animales, en esa explicación que da el Señor del templo nuevo y de todos los milagros que en Juan se llaman señales. Empieza con como termina, eh, va continuando, entonces no le hacemos caso al 3 y dice el 1: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabid, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles señales? Las que está haciendo Jesús en el templo, sanando cojos y ciegos. Esos son los milagros. Allí está Nicodemo, hermano, entre la audiencia. Nada más que él viene, hermanos, de noche a Jesús y le dice, Jesús, el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera? las celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus sombras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiestan sus, que sus obras son hechas en Dios. Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos, hermanos, eh, a Nicodemo, que lo que se nos presenta, hermanos, de él, pues realmente es muy poquito. Él se nos dice, hermanos, que tiene ciertas, eh, pues podríamos decir, credenciales, eh, ciertas autoridades, ciertos trabajos, hermanos. Él es un principal entre los judíos. Podríamos decir que no era cualquier hijo de vecino, sino que este era un hombre importante, hermano, un hombre ilustre, un hombre que tenía estudios, era un hombre altamente religioso. Vamos a hablar un poquito de eso, porque después, hermanos, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de la necesidad de nacer de nuevo o nacer dos veces, nacer del agua y del espíritu. El Señor Jesucristo se lo explica a él y podríamos decir en términos de maestro a maestro, ¿verdad? Jesús es un maestro también. Él va a enseñarle a este maestro llamado Nicodemo lo que es eh, la conversión. El nuevo nacimiento. Y luego, hermanos, el Señor Jesucristo le habla, pues, de lo que tiene el propósito todo el Evangelio. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Estamos buscando, generalmente, hermanos, eh, desde que llegamos a esta iglesia, que nuestros estudios sean dirigidos a la audiencia ya cristiana a la iglesia, a los bautizados y los mensajes pues que sean evangelísticos, o sea que sean dirigidos a los inconversos, a los no bautizados. Pero pues en esta ocasión no vamos a poder hacer eso porque todo el Evangelio de Juan pues es evangelístico, hermano. Por todos lados donde veamos, hermano, Está el amor de Dios, está Jesús hablando de pues de que él es el Salvador eh, allí, mire, es Jesús mismo hablando. Dios me ha enviado para qué? Para que todo el que en él crea pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos entonces, hermano, pues el mensaje y son netamente evangelísticos y yo creo que todos serán así porque estamos estudiando un evangelio. Nicodemo viene a Jesús y viene de noche, hermano. Cada uno de nosotros también venimos a Jesús de noche. Él de una manera física y espiritual, nosotros pues de una manera hermano espiritual. Venimos en pecado, venimos eh, hermanos eh, nosotros en tinieblas. Entonces, eh, los que aún no han venido a Jesús, a Jesús pues eh, hay que venir. Este es el propósito de venir a la iglesia. Si a usted todavía no es cristiano, es encontrarse con Jesús. Es tener un encuentro con Jesús. Es eh, oír lo que Jesús dice y obedecerle. Nicodemo, hermano, tiene varios problemas. Varios problemas y vamos nosotros, hermanos, a ver esto. De Jesús y Nicodemo, y cómo Nicodemo viene, hermanos, al Señor Jesucristo. Ponle ahí el cursor para que dé. De... Bueno, gracias. Bueno, lo primero que se nos presenta, hermanos, en los dos versículos es lo que hace de Nicodemo un principal. Bueno, ya podemos imaginar con las credenciales que se nos da credenciales que se nos da de este hombre. Eh, pues hermano, este hombre ya debería de haber sido un anciano, una persona, hermanos, eh, grande de edad. Él viene, hermanos, eh, de una religión, o sí, de una secta, hermanos, llamada los fariseos. Los fariseos hermano es una secta judía que ya cuando Jesús llegó pues ya existía hermano, también había otra que eran los saduceos y hay otra que eran también los celotes y otra hermanos que eran los esenios. Pero las que más se nos narran en la Biblia, que tuvieron interesados o que se encercaron más con Jesús, sobre todo en los Evangelios, son los fariseos y los satuceos. Bueno, estos fariseos, hermano, eran eh, muy religiosos, eh, eran muy legalistas, estaban apegados a la letra, no interpretaban, hermano, aplicaban todo, hermano, a la letra. Y hay cosas que no pueden aplicarse a la letra, hermanos, sino tienen que ser interpretadas de manera figurada o simbólica y que tienen que ser aplicadas a través del amor. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que si tu mano te es ocasión de caer, de caer, córtatela. Es mejor entrar manco al cielo que con dos manos entrar al infierno. No puedes ir a la letra ahí. Vamos a cortarle las manos a la gente, ¿no? Esos son, hermanos, algo que se tiene que interpretar y bajo un contexto de amor. Todo debe de ser aplicado con amor. Aún la disciplina misma en la iglesia, hermano, es parte del amor, de que amamos a la persona. Estos fariseos no eran así, hermano. Estos eran eh, personas que si no te lavabas las manos antes de comer, ya hacían, eh, hermano, un relajo eran personas hermanos inclusive que si llegase por equivocación un gentil a atravesar el umbral del templo, que es lo primero que había un atrio para gentiles, pero convertidos, ya se circuncidaban, hacían ritos, etcétera, tantas cosas, si entraba uno, hermano, oye, los apedreaban y algunos los mataban. Oye, pues es gente ignorante que pasó y había hermanos cartelones, dice, bajo riesgo de su muerte. Eran gente, hermanos, que si no pensabas como ellos, pues te perseguían. Y uno de esos fue Saulo, ¿verdad? Y ellos tenían mucho poder político y mucho poder religioso. Pues este es uno, hermano. Se llama Nicodemo, es un principal. Cuando se habla de principal, hermano, era él un miembro honorario del Sanedrín. Más adelante lo vamos a ver ya en detalle porque vamos capítulo por capítulo. En el 7 van a ser, hermano, bueno, Jesús ya va teniendo mucha fama, hace muchos milagros, mucha gente cree en él. Y pues los fariseos y los saduceos son muy celosos. Ellos quieren seguir teniendo el poder. Y mira lo que pasa en Juan 100, 7, 31 y 32. Muchos de la multitud creyeron en él. Este es en Jesús. Y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron que la gente que murmuraba de estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a los sanguaciles para que le prendieran. Aquí, hermano, cuando dice que son los principales sacerdotes y fariseos, eso era el sanedrín, hermano. Ellos ya estaban viendo a Jesús, sus señales, todo lo que hacía, tuvieron su junta. Después vamos a ver, ahí hay otro hombre, ¿verdad?, llamado Gamaliel, que también está hablando. Y ellos van a dar sentencia a Jesús, pero Nicodemo era de ellos, hermano. También hay otro hombre llamado José de Arimatea. Y de José de Arimatea se dice miembro honorable del concilio. Era el Sanedrín, hermano, el que tenía setenta ancianos. Y que las cosas especialmente referentes a la ley, hermano, que se quebrantaban y que las personas se equivocaban, venían y hacían un juicio con ellos. Y querían traer a Jesús, pues, para hacer también con él eso. Mandaron a los alguaciles, eh, a los policías, y oyen a Jesús maravillados. Y dice jamás hombre ha hablado como este hombre y regresan, hermano, y no traen a Jesús. Pero nomás esto, hermano, es eh, que nosotros veamos un botón de lo que ellos tenían poder. Ellos tenían poder para traer, traer a cualquier persona al Sanedrín y me juzgarlo y meterlo preso, aunque no para dar muerte. Quien daba muerte era Roma. Por eso también hicieron todo el complot con Jesús y lo vamos a ver posteriormente. Pero aquí tenemos, hermano, que regresan los soldados y no lo traen. ¿Y por qué no lo han traído? Etcétera, etcétera. Y después hay el diálogo y aquí está otra vez Nicodemo. Y les dijo Nicodemo el que había venido a él de noche. El cual era, ¿qué era? Uno de ellos, hermano. Él era un miembro honorable, un dignatario del Sanedrín, un hombre de autoridad. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Esto es algo, hermanos, que está diciendo Nicodemo. Nosotros somos los que hacemos los juicios. Y el Sanedrín tenía sus escalinatas, hermano, y se ponía la gente en medio. Y el sumo sacerdote era el que presidía, hermano, esas asambleas. ¿Y qué se hacía? Se oía al acusado. Se oían los testigos, se eh, buscaba el texto in, eh, quebrado o mal interpretado y después se hacía una sentencia, se votaba, hermano. En Israel ellos no creían, hermano, lo que es nuestra cultura moderna de que un juez puede tener el caso para sentenciar a una persona a darle vida o muerte. Una persona se puede equivocar, hermano. Una persona no puede tener esa capacidad. Aunque los jueces, hermano, tienen una ley y basado en esa ley hacen sus decisiones, también esas leyes se tienen que interpretar. Porque si usted mata en defensa propia es una forma, y si mata usted con alevosía y ventaja es otra forma. Se tienen que interpretar las leyes, las circunstancias. Bueno, Nicodemo era, hermano, uno de ellos y respondieron y le dijeron. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña. Y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto es lo que hacían, hermano. ¿Dónde se quebrantó la ley? Siempre que nosotros hemos participado en un acto de disciplina eclesiástica, siempre ponemos el texto que se ha quebrantado y el texto que dice que se tiene que poner disciplina. Es Dios, hermano, el que lo hace a través de... Hombres espirituales, hombres fieles. Y aquí tenemos nosotros, hermano, pues las credenciales. No es cualquier persona, hermano. Este, este Nicodemo no es cualquier persona. Es un fariseo, hermano, un celoso de la ley. Este hombre es un miembro honorable del Sanedrín. Y él es maestro en Israel. Él, hermano, da clases en las sinagogas, da clases en el templo. Él da clases, hermano, y todo maestro rabino, como hermano eh, el Señor Jesucristo, pues tiene sus discípulos. Este hombre, hermano, es importante. Y lo que hace, hermanos, es que viene a Jesús y escucha. De Jesús algo maravilloso, pero hermanos, que no, hermanos, lo cree. A veces tenemos el problema del ego, hermano, maestro y el otro maestro, ¿qué me va a enseñar este? Jesús le dice, hermanos, es necesario nacer de nuevo para entrar. Primero es para entrar en el reino de Dios. Nicodemo lo toma de una manera literal. Oh, voy a derribar este templo. No, ¿verdad? No dice voy a derribar. Derriben el templo y en tres días... Lo levantaré. ¿Cómo lo tomaron los judíos? Literal. En 38 años se ha construido. No, no, no. No estamos hablando de ese templo físico. El nuevo nacimiento. No estoy hablando de un nuevo nacimiento físico. Nico. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Pues es un misterio. Así es como el viento, hermano. No sabes de dónde viene, no sabes de dónde va, no lo ves. Solo sientes su presencia, sus manifestaciones, cuando ves un árbol que se está agitando, tu cara, que está llegando el viento. Tenemos nosotros, hermano, que ver lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y se lo está diciendo de maestro a maestro. Le dice Jesús, ¿no entiendes esto? Tú eres maestro de Israel. ¿Cómo estaría, hermano, la didáctica o la enseñanza que tuvo que venir Dios a enseñarnos, hermano? Los maestros de Israel no, hermanos, enseñaban bien y tampoco comprendían. Y Jesús le dice, hermano, a Nicodemo, lo que hablamos es porque lo hemos visto. Lo que te decimos es porque lo sabemos. Esa es la ley del maestro, hermano. Yo tengo que conocer primero para después enseñar. Yo no te puedo enseñar algo que yo no sé. Y yo no puedo testificar, hermano, de parte de Dios si yo no he experimentado su amor, su salvación. Es por eso que no tiene ningún sentido que un inconverso te hable de la salvación. Si no la tiene, no sabe qué es eso. Debe de primero ser salvo para después testificar que Cristo es el Salvador, el que nos ha amado y nos ha perdonado nuestros pecados. Tenemos que tener, hermano, un testimonio. Y Jesús le dice, yo vengo del cielo. Yo vengo del cielo y yo, yo he visto, fíjate, yo he visto. Al Padre, las moradas, y en el 14, pues va a hablar de muchas cosas. Pero le habla del nuevo nacimiento, hermano. Nacer del agua y del Espíritu, que eso es el significado del de bautismo. Cuando nosotros creemos en Jesús, regresamos al capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conocía o no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibir a Jesús? Creer en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, hermanos, eh, cuando nosotros vemos el nuevo nacimiento y que Pedro lo dice igual, pero en otras palabras, Él lo dice renacer. Naciste y volver a nacer. ¿Y qué es? Pues nacer dos veces. Es lo mismo. Ya naciste. Y yo no sé si Pedro lo pone así que lo podemos entender mejor. Jesús dice, nacer de nuevo, se puede entender, ya naciste, lo nace, o nacer dos veces. Pedro lo dice, renacer, en primera de Pedro 1, 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el espíritu para amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí está la palabra. Siendo renacidos. Renacidos no de cimente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, hermanos. Eh, eh, ¿Qué podríamos esperar de Nicodemo? Bueno, se maravilla, hermano. Se maravilla de lo que Jesús le está diciendo del viento, del de nacer de nuevo. Pero, pues no cree. No cree Nicodemo. Mira los sentimientos de las personas que vienen a Jesús, se maravillan de Jesús. Jamás hombre ha hablado como este. Son personas, hermanos, que están encantadas. Hay personas que, bueno, decimos, traen el Jesús en la boca, ¿verdad? Pero no pasa de ahí, hermano. No pasa de eso. Cristo le dice a Nicodemo que él, hermanos, lo que ha visto testifica y no recibes mi testimonio. Jesús ve más de lo que nosotros vemos, él ve el corazón. Hermano. Si te he dicho cosas terrenales y no creéis, él no está creyendo, hermano. ¿Cómo me creeréis si yo te digo? De las espirituales. Hay gente que viene a Jesús, hermano, pero no puede comprobar a quién es Jesús ni su amor por él, sencillamente, hermanos, porque no creen. Y si tú no crees en Jesús, si tú no crees en la salvación, pues entonces no vas a nacer de nuevo y tampoco vas a ser salvo. Esto es algo que Jesús nos dice en los versículos 11 al 21. ¿Qué hizo Nicodemo, hermano? Pues él comprobó el amor de Jesús al ver sus milagros él vio milagros porque él dice nadie puede hacer estas señales estos milagros si no está Dios con él los milagros de Dios hermano son muestras de su amor él nos sana él nos salva él nos ayuda él muestra su misericordia porque nos ama, hermano. Él no quiere, hermanos, la muerte del impío. Y Él tampoco, hermano, quiere que vivamos sufriendo. El Señor es nuestro sanador, es nuestro redentor. Nicodemo lo comprobó. Pero también, hermano, lo comprobó en su predicación. Él oyó, hermanos, porque Él es maestro. Y le dijo: ¿Te acuerdas de Moisés? Cómo cuando el pueblo murmuró y pecó y empezaron a ser mordidos por serpientes ardientes números, como el pueblo arrepentido viene a Moisés y levantan un asta y todo el que ve con una serpiente y todo el que ve el asta con fe, ¿qué pasa? No muere. Le dice. Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, mira cómo Jesús, hablando de él, uno de los títulos, el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo más maravilloso y glorioso de la Biblia es Juan 3:16, y es dicho hermano por el Señor Jesucristo a un maestro rabino llamado Nicodemo. Como aquel otro versículo lo vamos a ver en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo don... ese ese otro texto se lo dice Jesús a una mujer samaritana. Y le dice Jesús que todo el que no viene a Él, porque Él es la luz, es porque no quiere dejar el pecado y que no quiere ser reprendido por Él. El pecador se junta con pecadores, hermano, y se compadrean y le sube al volumen y bailan, y todo lo que sigue. Pero un pecador hermano no se va a juntar con un espiritual. Porque la primera maldición lo va a reprender el espiritual. Dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Jesús es la luz. Y los hombres amaron. Más las tinieblas que la luz. Las tinieblas es el pecado, la vida sucia. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Hasta dónde, hermanos, llegaría este mensaje en el corazón de Nicodemo? Que cuando le habla, hermanos, del maravilloso amor de la cruz, y de cómo iba a haber tinieblas y cómo iba el soldado, hermanos, a, pues a atravesar el costado del Señor, cómo iban los clavos a atravesar sus manos y sus pies. ¿Cuánto tardaría de Juan 3 a Juan 19 cuando el Señor está en la cruz? Necesitamos comprobar ese amor, hermano. Nicodemo lo comprobó con los milagros, con su enseñanza, pero también Nicodemo tuvo, pues, la maravillosa o, o trágica, eh, o como le queramos llamar, experiencia y oportunidad de ver a Jesús en la cruz. Eso que está diciendo Jesús aquí, él lo está practicando aquí en el 19. Cuando Él muere, hermanos. Dice el 19, 33 al 35, que llegaron los soldados y bueno, se iba a quitar ya los cuerpos, porque el otro día, pues era el día de reposo, se cortaron las piernas, se le cortaba aquí a los crucificados para que desangrada, hermano, y rápido muriera le pidieron a la izquierda al otro de la derecha pero cuando llegaron a jesús como lo vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también ¿Quién está dando este testimonio? Juan. Juan está allí, el discípulo amado. Yo lo vi. De su costado salió sangre y agua. Yo escuché esas palabras y él las escribe todas. La última en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y para qué lo está escribiendo? Volvemos a lo mismo. Para que nosotros también creamos. Pero mira lo que sigue diciendo. Y también otra escritura dice. Mira al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea. Que era un discípulo de Jesús, pero que secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero también, este José de Arimatea, hermanos. No solamente también era miembro del Sanedrín, sino también era hermano religioso igual que Nicodemo y vivían, eh, hermano, se conocían muy influyentes. Él fue hermanos, tan influyente estaba este hombre representando al Sanedrín que pide el cuerpo de Jesús y Pilato se lo da. Pero mira lo que él ya traía, hermano, junto a Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Las tres veces, hermano, que se habla de Nicodemo, se pone esa frase siempre para que Juan diga, recuérdalo, recuérdalo. Ahí está Nicodemo, hermano. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de cien libras y claro que se sirvió para embalsamar el cuerpo del Señor. Lo vio, lo escuchó y lo comprobó. Él dijo que el Hijo del Hombre había venido a salvar lo que se había perdido. Él dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo que el gran amor de Dios envió al Hijo a que muriera por los pecadores. Él lo comprobó, hermano. Él vio a Cristo morir. Y lo bajan de la cruz. Él y José de Arimatea. Bueno, claro, a lo mejor más ayuda ahí. Pero ellos son, hermano, los que están haciendo esa obra. Y. Envuelven, bueno, ponen mucho eh, incienso y mirra y todos los es para embalsamar un cuerpo rápido y lo envuelven en una sábana y lo llevan al sepulcro de José de Arimatea, un sepulcro nuevo que nadie le había puesto. A veces nosotros, hermano, no podemos eh, comprobar el grande amor de Cristo. Y no podemos venir a la salvación. Sencillamente, hermanos, porque no seguimos los procesos de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos de creerla, debemos de arrepentirnos y debemos nosotros de venir al bautismo. Porque es allí, hermanos, donde se hace presente la sangre de Cristo a través de la fe que nos lava de todos nuestros pecados. ¿Creería Nicodemo después de eso? ¿O en el transcurso de la primera visita a la segunda se convertiría? Porque Jesús le dice que no cree y que no recibe el testimonio pero antes de hablarle de el amor de Dios después que le habló él se convertiría, se bautizaría pues posiblemente sí, hermano. porque ya aquí ya se ve al final a un Nicodemo pues que entra en acción como el otro discípulo José de Arimatea bueno hermanos pues este es el mensaje sigamos los procesos de Dios el que creyere y fuere bautizado será salvo, arrepentidos y convertidos para que vengan el Señor tiempos de refrigerio. Y esperando, hermanos, que cuando obedezcamos el Evangelio, bueno, los que no lo han obedecido, pues que también puedan disfrutar, como todos nosotros, de este nuevo nacimiento y de esta nueva vida en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Tenemos un receso, hermano, de 10 minutos.